En la calzada Revolución del 71 en San Marcos, accidente de tránsito provoca colisión entre tres vehículos, dos taxis y un pick-up en el retorno que, por cierto, carece de señalización, pero que la mayoría de los pilotos lo asumen así y al momento de cruzarse provocan accidentes. El carro que viene atrás, porque yo del cuentazo que sentí en mi carro atrás, llegué a reverar contra el pick-up. El que viene adelante, como él venía cruzando para agarrar la otra vía, pues ahí fue donde de veramente yo, del que él me pegó atrás, ahí fue donde yo llegué a reverar contra el otro carro. Entonces yo estaba buscando mi lado para querer pasar, pero cuando sentí el impacto del otro vehículo atrás, ahí fue donde de veramente se vio estos accidentes materiales, porque también son materiales. Sí, la verdad llevaba pasajes, pero gracias a Dios no pasó nada. No pasó nada. Sí, la verdad que nosotros pedimos a los señores alcaldes que valdría la pena de poner un semáforo por acá, porque se han visto varios accidentes. Yo me he dado cuenta que se han dado varios accidentes. Lo material, pues, ni modo, pero vamos en lo usuario, a veces sufren a veces daños. Aquí no se ha visto, porque la verdad que yo conscientemente no tengo nada de culpa aquí. No tengo nada de culpa, porque la verdad que yo a la hora de que sentí el cuentazo atrás, pegué el otro carro, pues, porque la verdad sí es. Entonces yo conscientemente yo vengo bien, y el que tuvo la culpa fue un poquito que venía adelante por no poner su pide vida. Pues. De los taxis que colisionaron, uno de color azul marino con número de placas A336BBQ con el nombre del piloto Ovidio González, taxi 104, y el otro de color negro con placas número A295BBQ y número de taxi 48, colisionaron con el pick-up de color verde agua, placas 487BYW. Autoridades policiales no dieron declaraciones, se reportaron solamente daños materiales. Imágenes de Juan Manuel Orozco, reporta para 4 News, Rigoberto Orozco.